cuando hey, like wow, like y chupé la ojo se jala, jugar las cubos, la lleva, tema la cual cual que con él, gata y hace la igual. Ah, siempre la me ha vivido, nos ha besado su taja, se jugar, lleva, no se anima a cantar, yo hermano, ya va a cuatro, una. A pebeja, eso es golibe. Lo hará, a ver la jugada, se jala Olimpia con Raja Muñeta, jala de gol. No, cumplimicia. Golazo de Jorge Jiménez, tremendo zurdazo, remata el arco. Diciembre 2021. Llegamos a San Pedro en una época en la que las restricciones de la pandemia iban acabando. Buscamos a Jorge Jiménez, quien hizo historia días antes en el fútbol paraguayo. Queríamos saber más, principalmente sobre esa noche que marcó el ascenso histórico del Sportivo Ameliano a Primera División y que lo convirtió en héroe. Pero lo que no sabíamos es que la historia de nuestro protagonista tenía muchísimos capítulos ocultos. Vale, parte Jorge. Tranquilo, tranquilo. Gracias por recibirnos en tu ciudad, Boyú, allá. Sí, Boyú. ¿De Igo Ave siempre? Sí, siempre, vine a Igo Ave, sí, a Yu. ¿De su mes de diciembre? Siempre, siempre. ¿De Jaime Ave? ¿De Jaime Ave? Sí, de esa escuela donde vine a cuidar. Ah, y yo lo entiendo como doble partido, ¿y es? Sí, esperando ir a cada juego, ya, a demostrar que la Icatuja, Icatú. ¿Catú? Siempre y Catú, la ley de proponeo y Catú. Buenas tardes, señora, ¿cómo estamos? Bien. Un gusto. ¿Y Catú, eres de ese? Más o menos a la del Tela y Tío y Plata, afuera, sobre la granja, veo jugar y pues. Sí. Con 7 años, 8 años, a la hoja, la para ahí, la tío, fuera o pagar, sobre para. Mango la 2000 tu ya ahí. Sí, mucho, ¿verdad? Está más. A la una o me eché la mil. Mil o menos. Mil o menos eché. Vaya, bueno. Cuando azúcar de puñal y me eché, haciendo galletas, gente. Ya, ¿cómo te tú a Cocuera, ya? Ya, hasta ahí Cocuera. Nada, ¿eh? Nada, me voy. Vale, don. Acuérdate, y se va, po. Sí. Vaya, buena. Apete, ¿eh? Hola, Jorge. Sí. ¿Este pide para tabaco, yo? Tabaco, sí. Para la muerte. Cristian Pedro, yo asoció yo lado. Ahí está, que me pego más. Ahí me sale. Mi idea de crecer sin día. Papá jugaba la pelota, dice. Eso es... pelota que se llante o llante polla, jugué eso. Mi papá aporte, llante ya viví por más humano eso. Pedía mi silla ya, ojo. No me he hecho la oportunidad. Me tengo el tarde a guajar por sobre los finos cañetes, la oye, voy a hacer esa ceja suelo. Primeramente, ojo, como un bocho de la pelota, o yo coy, pobre. Dijo aquello eso, no eso, última vez yo con el propio pecho. Está la sacrificio, ya la mato ya de campaña, con la imagen de Aguamo Ciudad, va a jugar en un club. Está, pero hay que hacer de Utana. De Utana. De Utana, pues hace en Jefe, ahí cruce y vive. Y vive, ¿vos kilómetros? Ajá, de ahí, todo pues está 5 años mucho, 4 y medio, ¿cuál pues? Pero anda y poni ni autito, y un miembro de vende ahí. Ahí viste ese mochila, y a ni nandera hace yo, ¿y con lomita? Allá. Va, él y ella como era la mitad, línea 11, ¿o? Ese. Pues pensá, y yo voy. Pensá, ok, catujá, hágante una la oportunidad, jalando hoy, hombre, ella ya puede hacer. Siempre se hace eso, bueno, o sea, tira tu beso, ya hace la cofuera, yo sé ese guapo y te di la cofuera. Gracias a Dios, nadie que está ahí, la, yo como este hilo y ponga, caro, ponga, pero la plata, un par de esas, y ganado. Es la tanto, la plata, la lo poco y te di, pero ya recoge la platita y niña. A los 14 años, un chico humilde, lleno de energía y muchísimo talento, comenzó sus primeros pasos en el Club Chaco Boreal de la compañía Amboyú de la ciudad de 25 de diciembre, que pertenece al departamento de San Pedro. Su velocidad marcaba una enorme diferencia con respecto al resto,
y por sugerencia de su tío, que también se llama Jorge Jiménez, ingresaba en todos los segundos tiempos de cada partido, aprovechando el cansancio del resto para divertirse con todos sus rivales. A pesar de la incredulidad de su padre, Jorge Jiménez inició su carrera en el Club Chaco Boreal. Luego pasó al Sporting Boyud, un club de mayor relevancia en la liga local. Su talento era demasiado para seguir ahí. Por ello vino a jugar en el Club 29 de Septiembre del barrio Molino de Luque, donde militó en la categoría reserva y también algún que otro partido en primera. Allí coincidió, por ejemplo, con el mellizo Oscar Romero, entre otros. Pero como casi siempre, Jorge volvió a su lugar de siempre. Otra vez al Sporting Boyud. Un día tuvieron el grato desafío de enfrentar a Libertad en un amistoso. Y ahí dejó maravillado al gran Víctor Genes, que en paz descanse. O para los partidos ahí hice anotaba y te hacen números ahí se serenoita. A serenoita. A Jaime presentaba un mes. Un mes, cuérdate de ahí, a pedir a Yuye, ahí a Yu. Allá para de las cosas y ahí. Ah, ni se dice a Aru, antes a Aru. A pedir a Aru. Las hace de misa. Padre. Va a este, se acaba no. ¿Dónde está? 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 Pero la historia de Jorge tiene muchos capítulos. Quizás incluso pudo haber sido una estrella del Boca Junior de Argentina. Pero el destino volvió a marcarle un camino diferente que siempre conducía a casa. Fue invitado para una prueba realizada por Boca Juniors en nuestro país, exactamente en el complejo Nikkei de Itagua. Y entre cientos, miles de chicos que fueron a buscar un sueño, Jorge Jiménez fue el primer seleccionado, junto a Orlando Gaona Lugo, quien también tuvo su momento de brillo en el equipo Xeneize. Estaba todo listo para emprender su nueva aventura en las formativas de Boca Juniors, pero sí, siempre hubo un pero en su camino. Ayúdanos en va a Hase. A usted, ojo, papá, ni ahí porque se dañó, ahora le dañó entre los otros. No, no, no. No, y me han otro compadre. Añe tranca. Añe tranca. Hace el huye y le cae. Ey, Gigi, jamba ella, voy. Ahí, pese a añe por un llegar a practicar. Añe la jesca, pese a jugar liga. Echamos la jugada la monquema, la gol, baby, ¿no? Porque ya, oye, ya monquea la goja. Sí, cheo, siempre es allá. Hola, tema. Sí, a veces hace desde aquí algo se le hace. A mí la tenemos al cuidado, no sé. A pesar de todos los obstáculos, Jiménez continuó con su camino, reseteando su carrera una y otra vez. De debutar como estrella en primera división con General Díaz, regresó a Santaní para vestir las camisetas del 8 de diciembre, Coronel Vicente Mongelos, Mariscal López, Unión Agrícola, entre otros equipos de la liga local. En el 2021, de estar casi olvidado, tocó el cielo y volvió a disfrutar del estrellato. Tras jugar la primera rueda de la intermedia con Santaní, salió molesto y tenía decidido jugar en el Nacional B, la tercera división paralela del fútbol paraguayo. Pero una llamada de Humberto García, el mismo que lo hizo debutar en primera, lo cambió todo. Dice, Juan, ese jape. Va, yo estoy ya post, bebé, y una ave. No, está ahí la plata, pero... No pagamos, ahí de la andera, pero... Ah, pero ya pelea hasta yo pija una primera vez. Ajá, está probando eso. Se hace pata en el aire con agua, caruja, agua. O esa paite más. Se hace antes más instalado, ¿ves? ¿Muy con este departamento? Este club y grupo y. Ay, ¿tienes? Departamento y beso alquilar. Ameliano, güey. Ameliano. ¿A un pueblo de negocio? ¿Tipo gradería lento? Va, ella, pues allá va a tallar eso, ¿ves? Va, epe, mano a mano luqueño. Porque vamos a ser sinceros. Periodismo 90%, público 99%, a Meriano no le va a aguantar Luqueño. Yo dije que no tiene chance de ver a Meriano contra en dos partidos. Si era un partido, puede ser. Pero en dos partidos, ni ida y vuelta en el defensor, no, no sé. Mira, que el oyente me disculpe, que te va, el señor te va a agregar una lista más y de repente... El presidente de Meriano que escribe. Desde enero que está diciendo él que no tiene chance el no que tiene se chance. Yo me reservo un poquitito. Yo también. No tiene chance. Yo le digo, favorito es Luqueño, pero yo me reservo. No tiene chance. Que oye, lo vi ahí, te digo, oye, es ese, y veo, eres el homita, ahora la dirigente de escuela. Porque, yo oí que
Ameliano Yupin, ahora con años de primera vez. Ahí pues estaba mala historia, pues estaba histórico. Con el club. ¿A ver partido? ¿Por qué pasa? Ahora lo que. Porque la histórica lo jugara muy de ella. Entre 11 jugaba la cancha. 11. Usted hija eso, esperaba. Ella, de ella, que ella ya pola ya en el juego, una 16, una 16. Pero la refere, no creo lo llegó porque invado, televisado, bar. Ahí los muchachos. ¿Quién lo invitaba? Depende del estado, depende. Ore. Cuatro oportunidades, ya veo, vamos a ver, topa, beta. Vamos con el partido de la promoción en este 2021. Por ahora lo gana el Sportivo Luqueño 1-0 ante el Ameliano de la Intermedia, que busca recuperarse en el mítico estadio Defensor del Chaco. Minuto 19 de partido. Aldama la mete de vuelta, va la pelota al travesaño, el rebote. ¡Gol! De Ameliano, Ameliano, Ameliano. Sí, lo empata al equipo de la B azulada por intermedio de Jorge Jiménez, que estuvo atento. Van 72 minutos de partido. Ameliano, que tiene a placer para anotar y sentenciar la cuestión ante Luqueño. El remate al arco. Jiménez. Gol del cuadro de la B azulada, al tercero. Y otra vez Jorge Jiménez. Partido muy tenso entre Luqueño y Ameliano, revancha de la promoción. Ameliano juega tranquilo, van 43 minutos de esta primera etapa. Romero la pincha, Jiménez define, golazo, gol del Sportivo Ameliano. Y otra vez Jorge Jiménez. Y esto está terminando y Luqueño ya no tiene más tiempo. Y se acerca lo histórico, se acerca lo que parecía imposible. Ameliano está para subir a la primera división del fútbol paraguayo. El árbitro mira la hora, mira el cronómetro y el final, histórico, histórico. Ameliano de primera división. A Yoguate y Baico, no sé por una Yoguare. Intercesa, ese es mi escobe. O sea, yo me dio la gol. Ambos putos han dejado una vida. A pesar de que no era amigo, pero yo a mí se envié la copija, es verdad. Ahí hace. ¿Cumplía la historia ya? A jugada, se va a ir. A jugada. ¿Dónde le crees? 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 ¿Dónde le Con Ángela hace sueño a jugar, se llega la primera vez. A Oigur le hace sueño a jugar a Oigur y con Ángela se llega la oportunidad. Y creo que ahora es el momento. Pienso que tendríamos que usar mejor la información para tratar de mejorar, porque el futbolista mejora y muchas veces cuando ya venís a un equipo de primera ya hay muy pocos entrenadores que te van a enseñar, solamente ya se dedican a lo táctico. Entonces lo mejor sería que el jugador se informe, se prepare, que entienda lo que hace y que entienda que es mucho sacrificio. Lo bueno y lo lindo de esto es cuando llegas al final, pero para llegar a ese final, para jugar en primera, tenés que pasar muchas cosas que la gente común no ve. Ese sacrificio que pasas para llegar, la gente no lo ve. Entonces, para mi gusto, tendríamos que informarnos mejor y tratar de ser más profesionales en lo que hace. El fútbol es momento y algunas veces cuando nos salen las cosas y nos salen los resultados, de repente las instituciones toman alguna decisión, entonces creo que esa sería la diferencia. Pasaron 9 años de aquella noche mágica en Paraguay, donde jugando por General Díaz puso de rodillas al club más ganador de nuestro país, Olimpia, firmando un doblete
y una actuación magistral. Con ello, además, cumplió la promesa que le había hecho a su padre de niño. Y transcurrieron más de 2 años del día más inolvidable de su carrera, cuando escribió en letras indelebles una de las páginas más gloriosas de la historia del Sportivo Ameliano, que ante todo pronóstico mandó al Sportivo Luqueño a la intermedia y por primera vez ascendió a la primera división del fútbol paraguayo. El gran responsable de aquella hazaña fue Jorge Jiménez, quien hizo 3 de los 4 goles de la B azulada en una serie de película. ¿Pero qué fue de aquel héroe que nuevamente pasó de la fama al anonimato? Para ello, volvimos al barrio San Miguel de la compañía Amboyú de la ciudad de 25 de diciembre. Para aporte. ¿Cuándo vas a llegar? Sí, de Cuba. ¿Eh? Que yo llegué después de un tiempo. Le llegué más. Sí, llegué más ahí. Va, ya sube, ya sí, hija, yo llegué a otro lado. Va, ahí cómele, no, va, a otro lado la tema. No, ahorita hay nada de jugar y de última vez la. Por ahí, futbolista, por ejemplo, jugar, ¿no? Hablan de jugar, yo pues. Yo sentí ahí, cobrarle el sueldo mío allá, pero. Le llegué a otro y de jugar, ¿no? Yo sentí por nada más. Competitivo. Y decidí venir acá en Santa Anique, cerca de mi casa. Oye, ¿qué haces en Santa Nieve? Oye, ¿qué haces en Santa Nieve? ¿Para dónde eres, señora? Oye, yo voy a Santa Nieve, Ameliano. Mamá, ¿ves en Santa Nieve? Sí. ¿Para eso vamos a ver que la... A ver que tú la... La voy a ir, porque ahí voy a ir todo. Pero la podrás ver en Santa Nieve. Ah, pues ya, chupé. Sí, hija, es muy bueno. Como la es la semana, pero y tú así las hechas, ¿verdad? No importa y la otra. ¿Te importa y no? No importa y de ahí como ya es la primera, me llama así, con la chiquita intermedia, me checa tú la jani. ¿Cómo? Seco a ver, co aina se seila se sumió y allá se abuela, aña se tipona, a pelear que a su cama, a su cuerna, que y catuja, sin empresario ni bebé y catuja. Primero se hacía el más, él así, anda y tú, está ahí la otra noche, porque de la otra noche, anda. Pues no hay problema. Exactamente. Aquí te se ha controlado.
Pero eres así yo allá. Sí. El fútbol siempre es un reflejo de la vida y hay demasiadas circunstancias, barreras y cuestiones ocultas que solamente el protagonista conoce. El fútbol de hoy exige cada vez más a los deportistas de alta competencia. El nivel de competitividad no perdona, conoce ni da importancia a la persona. Solo exprime y exige al futbolista. Tenemos que ir un poco atrás y mirar qué herramientas tiene, con qué herramientas, por ejemplo, viaja. Porque así como tenemos casos quizá de vuelta al país, tenemos casos de éxito en todos los deportes, en el caso del fútbol también. Entonces, hay que cuestionarse qué hay, digamos, en la formación, con qué herramientas se van. Cuando nosotros decimos sea chica, no nos ponemos a pensar y cómo hace para agrandarse, qué herramientas tiene para crecer. ¿Puedo cambiar pendero a Jorge? Sí, bájala. Pero ¿de crecer? Sí, a ver a crecer. ¿A ver? A ver. Abaco, a ver, gracias al fútbol, eso es. ¿Es con Rubia? Sí. ¿Y por cuándo, pues? Sí. ¿Va a ir a tarde, por ejemplo, fuera de esto? Miento, digo, por ejemplo, a tu día, su vaina, ¿va a ir a tu día? Ciencia de deportes para educación física. ¿Va de cosas ahí, no? A japonesa. Y papá, y fácil, pan es la cosa. ¿A la caída de Coca? A Coca 2014, para ir a Yapuago. El cartujo, a preparar eso de la... Natural. Natural este. ¿Canchita natural? Sí. ¿Vaya era? ¿Vaya muera? Canchita Cantu. ¿Cantu? Sí. ¿Para el pan de apodo, tío? Sí, se apoda. ¿Va a ir de cuál alquilar allí, de acá? Ah, una vez se sí, ha alquilado el cota a un colegiante, o mira lo alquilar, se ha puesto un torneo, ¿ves? Para darle cosas de cancha de piqui. ¿Cómo hice? Sí. ¿A uno mitad? O continuado a jugar. Va a tener o faltante en el consolidado una primera. Dere todo este tiempo, ya esa generalía, ya esa Meliano me gurí, cuando es posible indica tú llegues a Yupi en algún momento, va a faltar Jorge en el consolidado una primera. Ah, creo que más oportunidad. Oportunidad mía o faltarse, porque negativo en ella, pon un partido, dos partidos, negativo y no sé, en la jugada, por ejemplo, en la primera ya no me ve y mandé la posibilidad de jugar. A pegar la falta más oportunidad. Creo que eso es lo más difícil para cualquier cuerpo técnico. El tenerle motivado, el tenerle con ganas, el que ellos quieran seguir practicando y demostrando lo que quieren hacer. Entonces él tomó una determinación donde quería ser, como debo decir, más importante, quería jugar los partidos, entonces decidió irse a otra institución de... tenga más minutos. No es la respuesta que la gente busca. Va a buscar, no, a este le falta motivación, el paraguayo. Conformismo, te van a decir conformismo. Y no sabemos si hay desafíos ahí adentro también para la persona. O sea, personales. Claro. En autocrítica, ¿andén va y que tú mejorar? Seguro dice Caigüe, y humilla en la práctica 6 humilla una vez, pero. Talentoso. Clásico número 10, talentoso. O peor, le va a faltar hacer, pues, la con a pillajo. Con a pillajo. Sí. Va, pero no, pillan. Nada, yo pues 6 práctica, jave, humilla, pues vamos a hacer la factura. Pretemporada, humilla, ya. Sí. Para las largas son importantes. Sí. Con por ejemplo, a aprender más a Yapoja o a Gesama esa con. O sea, el error del pasado ya hecho es aprender, pues. Sí. De teoría. De. Y gusto vende el Yuko Santanime, por ejemplo, a vender ídolo de la jula gente e inde familiar a Pitepe, en ese sentido importante. Y gusto vende el Pepe, el Yu Intermedia, que es en primera vez, a Neñe considera y tipo uno más del montón. Sí, y debutó, es Guajabe y debutó. A veces no miramos otros objetivos que tiene la persona. Como por ejemplo el objetivo familiar, el objetivo digamos de pareja, el objetivo académico, económico, y siempre primamos el objetivo deportivo por sí. Sobre todas las cosas. Entonces, y ya estamos juzgando. Y ya empezamos a juzgar, porque no puede ser que él no quiera ser famoso y luchar a más y se quiera quedar en su pueblo donde es feliz y está cómodo, digamos.
es como que estigmatizamos mucho la comodidad, ¿verdad? Puede ser que alguien opte por un objetivo, digamos, donde a mirada nuestra no le desafía y está mal. Pero ¿qué pasa con lo otro de esa persona donde decir, acá yo puedo seguir desarrollando lo que yo quiero, no lo que quieren el resto, digamos? Vender y paciencia mía o al revés. No siempre los objetivos deportivos van a ser coherentes con los familiares. Entonces hay que revisar un poco ese otro lado. Sí. El lado de la persona, que a veces nos cuesta. A mí me sorprende mucho que sigamos teniendo que recordarnos constantemente que el jugador es persona. Justamente de lo que fue él nuevamente su regreso al Deportivo Santa Anita el año pasado, no le fue tan bien. Ante Martín Ledesma no jugó de titular siempre. Es un jugador que cuando está bien físicamente responde. Pero en estos últimos tiempos, jugando el año pasado por el Deportivo Santa Anita, no respondió a las expectativas porque estaba excedido de peso. Hoy por hoy podemos decir que Jorge Jiménez está pasando por un buen momento en estos dos últimos partidos que está jugando. Nos está demostrando que está en perfecta condición. Nuestro fútbol castiga mucho el error, y no es que enseña a partir del error. Juzga, castiga, critica, insulta. Anda un poco a un partido de niño de 7, 8 años que escuchamos alrededor. Entonces nuestro fútbol castiga mucho el error y pide demasiado al jugador. Pero ¿qué le dan las personas que están adentro? Porque el deporte no educa. Educan los que están gestionando el deporte. Partido que se juega en el campo de Santa Anita, orillas de Tampico, carga el equipo al Rivero, va al centro, pasado, cabezazo, Jiménez, ¡gol! ¡Gol Jiménez! Santa Anita que gana por 1-0 y con esto llega a la cima de la tabla. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en la formación en la edad temprana. Esa es la etapa clave en la que hay que enseñarle a los chicos. Hay que enseñarle, como decís, a tolerar frustraciones. Suficiente ya tienen con la frustración que es jugar fútbol de 7 años hasta los 19 a esperarse a jugar mayor. Sí. Perfecto. Pero una cosa es tener frustraciones y otra es que mientras tienen las frustraciones se les enseña
a lidiar de la manera más productiva eso, ¿verdad? Trabajo con los grandes y los chicos y puedo ver todo lo que de chico se pudo haber enseñado para llegar a cierta edad. Bueno, Jorgito Quimera es un jugador local, prácticamente se crió acá, tuvo la oportunidad de jugar en primera división y de hacer los goles a los grandes. Es el jugador que te puede sacar uno o dos rivales encima, es un jugador que tiene gol, que es asistidor también. Tiene velocidad, es un jugador muy inteligente. Fundamental para lo que fue el ascenso de intermedia a primera división. Yo soy muy fanática realmente y me siento muy orgullosa de él. Y siempre le apoyo, no le critico. Vaya de cola se le dio, tiro a cuenta. Como que tal de la gocha. Vea la ñandellada, vea la. Oye, tu niña, casi 10 años después de su debut en la máxima categoría del fútbol paraguayo, aquel inolvidable doblete en Para Uno ante Olimpia y la serie mágica con 3 goles a Luqueño para hacer historia con Ameliano, Jorge Quiménez mantiene intacto el sueño y sigue peleando a su manera día a día por un objetivo personal. Luego de disfrutar de un tiempo fugaz en el que se sintió una verdadera estrella, las cámaras y los flashes se volvieron a apagar para nuestro protagonista. Aunque siempre fue un soldado del Deportivo Santaní, a veces es imposible escapar de la famosa frase «Nadie es profeta en su tierra». Y a mitad de este año, una vez más tuvo que abandonar el escudo que tantas veces defendió con sudor y lágrimas. Tras recorrer varios clubes y ligas del interior, como así también la segunda división del fútbol paraguayo, en varias idas y vueltas con el Deportivo Santaní principalmente, nuestro protagonista llegó a Sol de América para la segunda rueda de la Intermedia 2023. Y aunque no tuvo demasiada participación, volvió a conseguir un ascenso más en su carrera. ¿Tendrá su revancha en primera división o volverá a intentarlo desde el punto de partida una vez más? En este deporte solo se resaltan los éxitos, las decepciones, las victorias y las derrotas. Pero lo que hay que dejar bien en claro, que la vida de un jugador no es solo fútbol.